Bueno, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa del séptimo torneo Infancia Sin Fronteras aquí en Nueva Alcántara. Primero, mi nombre es Guillermo del Grosso, yo soy el director de operaciones. Quería primero agradecer a Infancia Sin Fronteras, tanto a Luis Lastra, su presidente, como a Arancha de Benito, la persona un poco que lleva adelante todas las relaciones externas de lo que es la fundación, el haber confiado en nosotros para organizar esta prueba. Para nosotros es muy importante, debido a que es nuestro primer torneo oficial. Como ustedes saben, y si no lo saben, les recuerdo que esta instalación ha sufrido unos cambios importantísimos, prácticamente se hizo de nuevo. Ahora contamos con 16 pistas de pádel super profesionales, todas panorámicas, de última generación. Tenemos un gimnasio de 2.000 metros, una cámara hiperbárica también con capacidad, una de las más grandes de Europa para 15 personas. Y disponemos también de una restauración de Macan Restaurant, que va a ser el restaurante que también va a dar la cena benéfica. Yo un poco voy a hablar de lo que es el torneo y luego le voy a ceder la palabra a Luis, que nos explique un poquito acerca de la fundación. Acerca del torneo, ya llevamos 166 parejas inscriptas, creo que vamos a llegar a las 200, lo cual es un récord total de participación por la convocatoria y todo el trabajo que ha hecho la fundación, que tengo que agradecerte, Daniela, Arancha, toda la convocatoria, toda la promoción que se hizo a través de los patrocinadores de Adidas y los demás que nombran Arancha. Estamos muy agradecidos y creemos que va a ser un torneo súper especial. Primero porque es nuestro primer torneo y segundo porque ese número de parejas no se consigue del día a la noche. Requiere mucho trabajo de convocatoria y evidentemente toda la gente se ha prestado a participar y más para una causa solidaria. Entonces, en nombre de Nueva Alcántara, nuestra bienvenida a lo que es el torneo. Nuestro agradecimiento a la fundación y todo el trabajo que hacen, y para esto le voy a pasar la palabra a don Luis Lastra, que es el presidente de la fundación Infancia Sin Fronteras. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir con este calorcito, así que os agradecemos vuestra espera y vuestra presencia, que sin vosotros pues realmente nuestro trabajo se quedaría en cero porque no podríamos comunicarlo, así que muchísimas gracias. Y nada, animaros a que hagáis una redundancia en la comunicación para que de verdad este torneo tenga el éxito que ha tenido los precedentes, incluso algo más. Guillermo, pues también darte las gracias, Guillermo, por tu acogida. Nos habéis tratado excelentemente, han sido generosos. Les hemos quitado mucho tiempo en un momento complicado que es la apertura de un club de la entidad de esta. El Ayuntamiento de Marbella, como siempre, con nosotros, apoyando el deporte, apoyando la solidaridad. Y bueno, yo lo que vengo es un poco a hablar lo que es Infancia Sin Fronteras, la Fundación Infancia Sin Fronteras. El año que viene cumplimos 25 años. 25 años pues que hemos estado tratando de aportar nuestro granito de arena a que la infancia, la mujer, la juventud, pues tenga una vida un poco más digna. La pobreza es difícil de quitar, porque además la pobreza es un término muy subjetivo, pero sí intentar aportar el granito de arena para que la gente joven, los niños, puedan salir de ese círculo de pobreza y puedan dirigirse hacia un futuro más digno. Pues bueno, son 25 años en los que han asistido miles y miles de niños a nuestros proyectos, miles de mujeres en nuestros talleres. Pero yo el otro día, pensando de estos 25 años, esta reflexión, digo, bueno, ¿realmente tiene tanta importancia que hayan sido 20.000, 50.000, 100.000 o los niños que sean? Yo creo que merece la pena cualquier esfuerzo, aunque sea para que un niño, una niña, donde esté, que sufra, pues pueda salir de esa espiral y tenga un futuro digno. Han sido muchos los miles de niños que han tenido formación, que hoy en día están teniendo un puesto de trabajo digno, que tienen una familia y que han conseguido que sus hijos no necesiten Infancia Sin Fronteras.
Entonces, nada, daros las gracias, reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento, por supuesto, al club. No quiero redundar en los agradecimientos porque Arantxa, que es la alma mater del torneo y de Infancia Sin Fronteras, va a especificar más pues todo lo que es el proyecto de este torneo y, por supuesto, a todos los patrocinadores, que son muchos. Espero vuestra presencia el día de la cena y, por supuesto, a que asistáis al torneo, los que jueguéis al pádel y los que seáis espectadores, que también que vengáis. Así que muchísimas gracias y voy a pasar a la palabra Arantxa, que os va a explicar mejor todos los patrocinadores y en qué consiste el proyecto. Buenos días. Uy, qué diferencia de voz, Presi. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias porque, como bien decía Luz Lastra, presidente de Infancia Sin Fronteras, sin vosotros no llegaríamos a tanta gente como llegamos. Así que, en primer lugar, gracias por asistir hoy a esta rueda de prensa aquí. En el Club Nueva Alcántara, que la verdad, para nosotros es un privilegio y un honor poder celebrar este torneo aquí, este séptimo torneo de pádel a favor de la ONG. Primero porque es espectacular el cambio que ha dado. Enhorabuena, Guillermo, porque sé que son muchos meses de trabajo y de verdad, por el esfuerzo, por el trabajo y sobre todo por la ilusión que están poniendo en este torneo. Gracias siempre al Ayuntamiento, que nos apoya desde hace 7 años y sigue apoyándonos, porque este torneo ya va a ser institucional. Ya 7 años haciendo lo mismo, pues ya se puede decir que es algo que se va a quedar para muchos años. Recordaros que todavía hay alguna inscripción, porque hemos tenido que ampliar para jugar el torneo, que se celebrará el día 5, 6 y 7. La entrega de premios será el día 7. Se puede hacer a través de la aplicación de Padel Manager o, si no, llamando al club y enseguida les redirigen. El día 6, que es este sábado 6 a las 9 de la noche, se celebrará también por séptimo año consecutivo la cena benéfica a favor de Infancia Sin Fronteras. Esta cena va a ser maravillosa, tiene un montón de sorpresas. Dará comienzo a las 9 con una convocatoria de prensa, con invitados este año, por ejemplo, como es Norma Duval, que es embajadora y aparte es una persona que lleva apoyando a la ONG muchos años. Vendrán Estefanía Luig, Beatriz Jarrín, que va a ser la presentadora del evento. Tendremos actuaciones de José Mora, de Eva Piñero, un poquito de flamenco, una subasta con regalos muy potentes donados por gente que, además de tener mucho tirón, tiene mucho corazón, como las botas de Marc Márquez, como una camiseta donada y firmada por Marcelo del Real Madrid, otra del Atlético de Madrid del portero, o Black, una guitarra de Hombres G, un collar donado por Rosario Flores. Y yo creo que no me dejo ninguna cosita más de eso de lo que es la subasta. Luego tendremos un sorteo porque, gracias a Dios, como llevamos 7 años trabajando en ello, hay muchísimas marcas que tienen siempre participar y colaborar, ¿no? Son las que están aquí en el fotocall, pero que sí me gustaría nombrarlas, aunque sea rápidamente. Tengo que dar gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Marbella, a Adidas Padel, al club, al restaurante Macán, Agua para Eventos, Botón Moda Ética, a Capitán Kombucha, a Clínica Libet, Coca-Cola, El Armario de Philip, El Corte Inglés, Emotion Dog, Eternal Beauty, Fanautic, Fondel Job, Hard Rock Hotel, Marbella, Jordenal, JHK, Jugador 12, Caótico, La Denac Milano, Lorena Morlote, Lux Style, Macán, Matriskin, Moon Diamonds, Oro Viejo DJ Nano, Oxygen Spa, Padel Manager, Porsche, Proyecto Club Salvavidas, Pedro Gómez, Ronque Arte, Sani Primavera Bodegas, Sofinco, Today, Restaurante Trocadero, Victor's Beach, Vindoré y Vision Lab. Gracias a ellos también tenemos un sorteo muy potente y que anima mucho a la gente a venir. El menú serán 90 euros. Puedo decir que he tenido la suerte de degustarlo y es exquisito. O sea que está ahí, creo que tiene un precio muy razonable para estar en Marbella en el mes de agosto. Y menú infantil, porque yo siempre digo, esto no es una cena de gala, porque cenas de gala en Marbella hay muchas. Es una cena benéfica que da cabida a que podamos juntarnos la familia. Si tienes hijos más pequeños pueden venir, si tienes adolescentes también, si quieres venir con tu mami también. O sea, es un torneo muy familiar. Así que animaros, por favor, a que, llamando al restaurante o al club, reservéis vuestra mesa, que todavía también quedan algunas plazas y os esperamos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa de algo que yo, viendo el lema de Infancia Sin Fronteras y este torneo, yo me quedo con él, yo lo hago mío, el hecho de unir tres palabras, ¿no? Es pádel, solidaridad y Marbella, en este caso San Pedro de Alcántara. Yo creo que estamos de enhorabuena por varios motivos que yo les voy a explicar.
ellos ya han contado casi todo, pero yo sí me gustaría explicar varios motivos por los que debemos estar enhorabuena. Primero, por la celebración de esta séptima edición de este torneo y cena benéfica de Infancia sin Fronteras, porque hay que recordar que no se celebra desde el año 2019, ¿no? O 20. Bueno, el año pasado ya... El año pasado hicimos solamente el torneo, pero no pudimos reunir a la gente. Pero con total normalidad, es decir, estamos hablando que no se realiza desde hace dos años. Estamos hablando de la posibilidad de que nos encontremos con 200 parejas, ¿no? 400 participantes, y eso es muy importante de cara al apoyo solidario, al apoyo institucional que pueda recibir, que pueda realizar el Ayuntamiento de Marbella a Infancia sin Fronteras, y de aquí saludar a su presidente Luis Lastra. Dicho esto, también tenemos otro motivo de estar, para estar enhorabuena, y el hecho de que, como decía Guillermo del Grosso, como director de operaciones, estamos presentando el primer torneo oficial que realiza este Club de Pádel, Club de Pádel de Nueva Alcántara, que puedo decir, y además lo puedo decir a boca llena, que ahora mismo un club que se ha hecho un esfuerzo muy importante por los promotores, que se ha hecho un esfuerzo muy importante por todos para que esté su situación regularizada, que ahora mismo podamos decir que se convierta en una referencia del pádel, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, como así ha sido y va a ser a partir de ahora con toda la de la ley. Y finalmente decir, con respecto al hecho de la solidaridad, ¿no? Tenemos que estar al lado de Infancia sin Fronteras, fundamentalmente por el apoyo que realizan en beneficio de las mujeres y en beneficio de la infancia. Yo creo que es un motivo que hace que el Ayuntamiento de Marbella, en este caso la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, a la cual represento, estará siempre, siempre, y lo digo en mayúscula, apoyando a Infancia sin Fronteras. Y sin más, pues ya dejo por si tienen alguna pregunta que realizar. Muchas gracias. El precio del cubierto de la cena serán 90 euros para los adultos y 40 euros el menú infantil. Y consta de una ensalada maravillosa de burrata, una lubina muy rica y un postre y un buen vino y mucho cariño, mucho amor y mucha solidaridad. ¿Para cuántas personas? Sí. 200 personas. ¿Alguna pregunta o que os podamos concretar? Pues daros las gracias por la asistencia y rogaros que comuniquéis y que trasladéis nuestro proyecto y el evento pues lo más amplio posible. Gracias.